Nosotros acá en Solo en Cine nos preocupamos siempre por traerte buenas recomendaciones, buenas críticas. Así es que acompáñenos porque a continuación tenemos una reseña más. Y sabemos que esta va a ser una buena reseña, una buena recomendación, porque hemos escuchado muy buenos comentarios acerca de este proyecto. Tan buenos comentarios ha recibido que incluso decidieron sacarla en salas de cine mucho antes de la fecha que estaba pautada para su estreno. Estamos hablándoles del proyecto que se llama Extraordinario, Wonder, su nombre en inglés. Está protagonizada ni más ni menos que por la grandísima Julia Roberts. Es todo un agasajo, yo creo que no hay otro término para decir justo el momento en que nosotros vemos a Julia Roberts en pantalla grande. Se disfruta tanto de esta actriz y les digo algo, puede ser increíble cómo no ha pasado el tiempo por ella. De repente cuando la ves, yo sí me imagino que estoy viendo Mujer Bonita o estoy viendo Magnolias de Acero o algún otro proyecto en el cual ella se haya involucrado. Ella le sabe al drama, eso es algo que nos queda clarísimo. El que quizá no le sepa tanto es el actor Owen Wilson, que a lo mejor tú lo reconoces más por estar participando siempre en películas de comedia. Owen Wilson y Julia Roberts llevan los roles principales de los papás de un niño que lleva por nombre August Pullman. No estamos acostumbrados a convivir ni a llevarnos con personas que tengan una apariencia diferente a nosotros, independientemente de lo que trate esta diferencia, lo que ustedes gusten y manden. Entonces sabemos que los niños a cierta edad, sobre todo cuando conviven con los demás compañeros en la escuela, pueden llegar a ser muy crueles. No sabemos y desconocemos y no nos gusta a cierto punto lo desconocido. Esto es justamente la temática principal y central de esta historia, donde conocemos a un niño que nunca había tenido más amigos que su hermana y su perro, no había salido de su casa, vivía atrapados a cierto punto como si fuera en una burbuja, y esto se debe a una malformación que tiene por ahí en su cara. Se ha sometido lamentablemente a muchas cirugías que no han dado los resultados que toda la familia quisiera. Entonces el niño vive, pues se pudiera decir, en su mundo. Le encanta tener un casco que le regaló la amiga de su hermana, y este casco para él es su gran protección, porque de esta manera la demás gente pues no lo ve a los ojos, no le ve la cara. Pero ahora los papás de August han decidido que el niño por fin se debe de enfrentar a todo lo que implica el estar viviendo o asistiendo a una escuela pública, y es lo que nos va a platicar esta historia, que está basada en un bestseller y fue escrito por Raquel Jaramillo Palacio, que tiene por ahí descendencia colombiana pero es nacida en los Estados Unidos. Le fue tan bien que ahora ya la podemos ver en el cine. Otro detalle que no te he platicado es que el rol principal de August es interpretado por Jacob Tremblay, este niño que anteriormente lo habíamos visto en proyectos que le fue muy bien en pantalla, que hasta tuvo nominaciones. Recordarás la película que llevaba por título Room, ¿se acuerdan de esta película? Ahí conocimos a este niño y nos enamoramos de él por su manera tan fácil de actuar. Te enamoras prácticamente del niño, aunque acá no lo vemos bien su cara, sabemos que es él. Por ahí los personajes de Star Wars aparecen, no te queremos decir cómo ni de qué manera. Es una historia que toda la familia debe de ver. Papá, mamá, si me estás escuchando, lleva a tus hijos porque tienen mensaje de parte de la mamá, del papá, del mismo niño, incluso hasta del perro. El maestro, los compañeros, el director de la escuela, todos te van a dejar un mensaje, y sabemos que a tus hijos les va a gustar esta idea para saber cómo deben desenvolverse a la hora de estar recibiendo a un niño nuevo en la escuela, y sobre todo que se encuentre en esa situación de salud. Esta es la recomendación de Wonder, Extraordinario. Nosotros le vamos a dar, híjole, yo creo que sí cumple con el cometido, así es que le vamos a dar, me voy a atrever a darle 4 estrellas, sobre todo por el elenco, por la historia, por el mensaje. Muchas gracias a las personas que nos están escribiendo, nos ponen acá sus comentarios. Gracias a todas las personas que nos escriben de diferentes partes del mundo. Créannos que sí los leemos, tanto la interacción que tenemos en Facebook como la interacción que nos dejan aquí en nuestra página de YouTube. Y acuérdense que también está a su disposición nuestra cuenta de Twitter, porque ahí van a estar enterados de manera más rápida de todo lo que está sucediendo en el séptimo arte. Y aparte también tenemos nuestro Instagram, donde estamos publicando muchos pósters, videitos que están haciendo los famosos. Por ahí vamos a tener también esta información para ustedes. Mi nombre es Jacinto Vázquez y esta fue una producción de Arturo Faz. Un placer haber estado con ustedes y por supuesto que nos vemos en el cine.